La ciudad de Piura recuerda hoy, 4 de enero, el bicentenario del aniversario del grito libertario de su independencia. Gesto patriótico que los piuranos llevaron a cabo en 1821 en la iglesia San Francisco. Acontecimiento que recuerda a insignes personajes piuranos como Miguel, Jerónimo, Seminario y Jaime, que unido a humildes ciudadanos decidieron proclamar la independencia de Piura. Damos inicio a esta ceremonia con el izamiento del pabellón nacional, acto que estará a cargo del doctor Servando García Correa, gobernador regional de Piura. El señor gobernador regional de Piura procederá a encender la lámpara votiva. La comitiva ocupa su lugar en la tribuna oficial. Acto seguido, entonaremos las sagradas notas de nuestro himno nacional. Thank you.
Acto seguido, el señor abogado Juan José Díaz Dios, alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, procederá a izar la bandera de la ciudad. Ocupa su lugar en la tribuna oficial. A continuación, se entonará el himno de la ciudad de Piura.
el jefe de línea dará cuenta al señor gobernador regional de Piura que la ceremonia de izamiento ha concluido. Normalmente me da una señal, pero no lo veo a Cristian. Ahí viene ya el alcalde, ¿no? Hola. Thank you.
Señoras y señores, muy buenos días. Damos la más cordial bienvenida al señor Ministro de Cultura, Alejandro Neira, quien viene acompañado por el señor Gobernador Regional de Piura, Servando García Correa, el señor Alcalde Provincial de Piura, Juan José Díaz Dios, y la Directora Ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario, Laura Martínez. Han pasado 200 años desde que Piura fue testigo de uno de los hechos más importantes de su historia. En la iglesia de San Francisco de Asís, el 4 de enero de 1821, los insignes próceres piuranos, don Miguel Jerónimo Seminario y Jaime, Manuel del Valle, José María Arellano, Buenaventura Arraigada, Tomás Arellano, Juan Manuel López, José Antonio Vilela y Manuel Diegués, entre otros, manifestaron su grito libertario, al cual se sumó entusiasta el pueblo piurano. La proclamación de la independencia de Piura permitió consolidar la presencia de los patriotas en el norte peruano. Por otro lado, el pueblo de Piura colaboró con la consolidación de la independencia del actual Ecuador, en la batalla de Pichincha. También animó a que los pueblos de su partido, como Paita, Sechura y Tumbes, se sumen a la causa patriótica, con lo que quedó sellada la independencia de la costa norte del Perú. Hoy, 200 años después, el ímpetu de nuestros próceres perdura inalterable, y la sociedad piurana, testigo de excepción de este hecho histórico, lo rememora mediante una reflexión interna y honesta sobre lo avanzado a partir de la independencia, para lograr un Perú unido y desarrollado. Por ello, el Bicentenario debe considerarse como el punto de partida de una nueva etapa que nos exige y compromete a continuar con el sueño del Perú que anhelamos. Esta conmemoración histórica rinde tributo a nuestros ancestros que dieron la vida por nuestra libertad. Lucha que hoy queda en nosotros continuar para hacer de esta una patria unida, resiliente, con valores inalterables, donde todos y todas, junto con las entidades públicas, sociedad civil y privadas, nos comprometamos a ser grandes, realmente grandes, como lo soñó San Martín cuando desembarcó en esta querida tierra peruana. Invitamos a tomar asiento a las autoridades y representantes de las instituciones que nos acompañan. Ahora, escucharemos las palabras del alcalde provincial de Piura, señor Juan José Díaz Dios. Señor Gobernador Regional de Piura, señor Ministro de Cultura, señor Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, señor Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, señor Director de Relaciones Exteriores de Piura, señor Subprefecto de Piura, señor Arzobispo Metropolitano de Piura, señora Directora Ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario, señor Comandante General de la Primera División del Ejército, señor Comandante General del Área Número 1, señor Comandante General de la Primera Zona Naval, señor Jefe de la Primera Macrorregión Policial de Piura, señores alcaldes provinciales, señores alcaldes distritales, autoridades civiles, militares, religiosas, señores periodistas, vecinos piuranos, público en general, reciban el saludo del Consejo Provincial de Piura, en especial de los señores regidores provinciales que no están aquí físicamente con nosotros por disposiciones propias del aforo que todos comprendemos. Extrañamos
tenemos que decirlo, la presencia de nuestro señor Presidente de la República. Comprendemos las innumerables responsabilidades que tiene. No obstante, trasladaremos a través suyo, señor Ministro de Cultura, estas líneas en las cuales referimos a varios de los sueños que efectivamente tenemos los piuranos de cara a este Bicentenario. Tenemos sin duda, como decíamos, una paradoja histórica, pues hace 200 años el grito libertario se dio bajo el manto de un cabildo abierto. Imagino, como seguramente todos ustedes, ese momento lleno de sentimientos encontrados, alegría, esperanza, quizás también algún miedo a las represalias del ejército realista, a las represalias de los realistas. 200 años después, ante tanta adversidad que todos conocemos, pido como alcalde de esta ciudad, no seamos realistas, seamos más bien soñadores, pero de aquellos que hacen obras concretas para cambiar las carencias que todavía sufre nuestra Piura. En 1821, hace 200 años, el gran libertador sabía que la unidad, y la unidad en especial del norte, era condición sine qua non para hacer realidad el sueño de independencia. Hoy nos acompañan en esta histórica ceremonia mis hermanos, los alcaldes provinciales de toda la región de Piura, con quienes, entendiendo también la necesidad de unidad para cumplir las metas trazadas para nuestros pueblos, con ellos hemos conformado la Mancomunidad Miguel Grau Seminario Peruano del Milenio. Juntos vamos a afrontar este reto de hacer, como bien lo decía nuestro Monseñor en la Misa del Te Deum, una sana y respetuosa presión para hacer realidad megaproyectos, de la mano, por supuesto, con nuestro gobernador regional, megaproyectos como el Plan Integral del Río Piura, el proyecto hidroenergético del Alto Piura, el drenaje pluvial para nuestras ciudades, el hospital de alta complejidad, ahora que se hace más que nunca necesario en medio de esta pandemia, y precisamente nos estamos uniendo para de manera articulada hacer frente a este enemigo invisible. Piura es, como sabemos, la primera ciudad fundada por los españoles en el Pacífico Sur. Y por ello, con justicia, podemos afirmar que fue en Piura donde nació el Perú, pues nuestra patria es el resultado extraordinario de la fusión de culturas. Vamos, por tanto, a la celebración de nuestros 500 años de fundación de la conocida también Ciudad Errante, pues sus tres enclaves previos, hemos tenido tres enclaves previos a esta ubicación actual. De acuerdo a nuestros historiadores, Piura pasó del Valle del Chira a Piura la Vieja, después a la costa cerca de la actual Paita, hasta ubicarse en 1588 en el asentamiento de Chilcal, en el cual hasta hoy permanece nuestra ciudad. Esto lo hicieron los primeros piuranos debido a terribles pandemias, fenómenos naturales que seguimos sufriendo hasta hoy como el Niño, e incluso hasta ataques de piratas. Al respecto, y viendo nuestra realidad actual, llamó mucho mi atención lo expresado por un arquitecto de nombre David Rezano, el programa de arquitectura de la Universidad de Piura. Y se lo comentábamos, señor ministro, minutos antes de comenzar esta ceremonia, en el sentido de que al no tener Piura grandes infraestructuras, como teatros, terrapuertos, sistema de drenaje pluvial, parece que seguimos todavía en una ubicación temporal y que estamos pensando como si vendrá todavía otro movimiento de nuestra Piura. Y eso es algo que no lo podemos permitir más y para lo cual se hace necesario e indispensable, ahora que recordamos los 200 años de la independencia declarada en Piura, que requiere, como decimos, la unidad del gobierno nacional, del gobierno regional, de las autoridades, del gobierno municipal y del pueblo, trabajando siempre unidos. La pandemia ya mencionada nos ha enseñado muchísimas lecciones. Desde Piura, señor ministro, en coordinación con nuestras Fuerzas Armadas, con nuestros médicos, dimos frente a una realidad que se nos dijo en su momento,
que íbamos a tener 400 muertos diarios. No fuimos realistas y dimos batalla, pero ahora tenemos otra vez las alarmas de una segunda ola que hace necesaria e imprescindible la presencia del sector salud atendiendo los requerimientos que desde el gobierno regional como Piura estamos realizando para afrontar nuevamente este reto histórico. La reconstrucción es otra gran deuda que tenemos para con nuestra Piura. Aquí, señor ministro, trasladarle nuestro pedido. Yo estoy seguro que todos los expedientes que ya están listos y aprobados, en los próximos días tendremos los esperados y añorados decretos supremos que permitirán iniciar obras importantísimas para Piura, como la avenida Ullman, que es entrada principal para nuestra ciudad, o las pistas del centro de Piura, que son reflejo, por supuesto, de la deuda que, como decíamos, todavía está pendiente para con nuestra población. Saludo, señor ministro, su presencia en la tarde, como ya es de público conocimiento, tenemos una reunión para visitar nuestro teatro. No tenemos espacios comunes, abiertos, que nos permitan de alguna manera difundir el arte piurano que, como ya se habrá dado cuenta del inicio, tenemos mucho que dar todavía para nuestro Perú. Honremos entonces la valiente decisión de los piuranos de hace 200 años que llevó más tarde a la libertad de nuestra patria con el compromiso de hacer estas y otras obras realidad. Siendo que en Piura nació el Perú, podemos tomar prestadas las célebres palabras de nuestro libertador San Martín, y si me lo permiten decir, desde este momento, Piura es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Que viva Piura! ¡Que viva el Perú! Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. A continuación, presentaremos el video elaborado por la Comisión Bicentenario Regional de Piura y el Proyecto Especial Bicentenario como homenaje a la conmemoración de los 200 años de la independencia de Piura, que nos invita a hacer un recorrido por los sucesos históricos acontecidos en esta noble y patriótica región. El 4 de enero de 1821, los piuranos proclamaron su independencia. Hoy recordamos este importante acontecimiento. Declarada la independencia de Trujillo, el marqués de Torre Tagle envió a Piura al mensajero Luis Ugarte. Lo hizo con unos pliegos cerrados que debían abrirse en forma pública, solicitando la adhesión del pueblo piurano a la causa patriota. El control de Piura era clave para los patriotas debido a su posición en las rutas comerciales que unían al Perú con la audiencia de Quito y Panamá. Los pliegos fueron remitidos desde la administración de correos a través del amanuense José María Arellanos a diferentes autoridades civiles y militares del partido de Piura. El cabildo abierto se efectuó el 4 de enero en horas de la mañana. La población se reunió en el convento de San Francisco en la calle de la Florida. Las tensiones entre la población y las tropas no se hicieron esperar una vez leído el contenido de los pliegos por Manuel Diegues. Luego de varias horas de negociación, a mediodía se declaró la independencia de Piura, repicando las campanas de las iglesias. Los cañonazos, las misas Te Deum y las diversiones públicas se apoderaron de la ciudad, quienes celebraron su libertad hasta el 6 de enero. La proclamación de la independencia de Piura consolidó la presencia de los patriotas en el norte peruano y animó a que los pueblos de Paita, Sechura y Tumbes se sumaran a la causa patriota. Estos
pueblos se reconocen a sí mismos profundamente peruanos, y sus aportes a la economía y la cultura nacional son abundantes y necesarios para construir el Perú del Bicentenario. Invitamos al señor Servando García Correa como gobernador regional de Piura y presidente de la Comisión Regional Bicentenario Piura a brindar sus palabras en este día de conmemoración histórica. Señor Ministro de Cultura, señor Alcalde de la Provincia de Piura, señor Presidente de la Corte Superior de Justicia, señor Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, señor Director de Relaciones Exteriores de nuestra región, señor Subprefecto de Piura, señora Directora Ejecutiva del Proyecto Bicentenario, señor Monseñor de nuestra Piura Metropolitana, señor Comandante General de la Primera División del Ejército, señor Comandante General del ala Aérea Número 1, señor Comandante General de la Región Policial de Piura, señores alcaldes provinciales, distritales, señores autoridades y todos los presentes, reciban el saludo a nombre del Gobierno Regional de Piura, el cual me honro en representar en una fecha tan especial y conmemorativa que representa el grito libertario de hoy 4 de enero, que se diera hace 200 años. Y hoy nos sentimos en una fecha trascendente, pero con muchos problemas por resolver, como claramente los ha dicho el Monseñor en horas de la mañana. Y hay una palabra clave que nos ha permitido avanzar durante mucho tiempo, que es la unidad y la articulación entre los diferentes niveles de gobierno, local, regional, nacional y toda la sociedad civil, fuerzas armadas, policiales y la ciudadanía en su conjunto. Como reza el dicho, la unión hace la fuerza. Hay cosas y obras emblemáticas que necesita nuestra región. Claro que sí, hemos tenido un sistema de salud, no solamente regional, sino nacional, abandonado por más de 40 años, pero que hoy nos damos cuenta la necesidad de haber invertido en este sector tan importante en las épocas de bonanza. Y que también en el año 2020 hemos visto las deficiencias que se han dado a lo largo y a lo ancho de nuestro país y del mundo, porque es cierto que tampoco ha habido sistema de salud potente que haya sabido contrarrestar de manera efectiva el coronavirus. Pero eso debe dejarnos una enseñanza de que ya no podemos seguir olvidando este sistema vital y trascendente que frena todas las economías nacionales y mundiales, y que desde nuestra región y como gobernador regional de Piura, señor Ministro de Cultura, lleve el pedido que lo hacemos como autoridades regionales, locales y todo el pueblo piurano, de que la obra emblemática para nuestra región es el Hospital de Alta Complejidad, y que quiero señalar también a toda la comunidad piurana, a todos los hombres y mujeres de la región, que si bien es cierto ya se aprobó el perfil y además tenemos el compromiso que va a ir de la mano con el Hospital de Andahuaylas, y estamos próximos a la firma del convenio gobierno-gobierno con el país hermano de Francia para que se lleve adelante la construcción de tan emblemática y necesaria obra. Desde el gobierno regional de Piura, y obviamente convocamos a todos los líderes, los alcaldes y a todos los miembros representantes de la sociedad civil de Piura para sumar esfuerzos y verlo hecho una realidad
en los próximos meses o años. Adicional a ello, también somos conscientes del freno y la crisis económica que vive nuestra región y nuestro país. Y es por ello que hoy más que nunca necesitamos que se acelere el tema de la reconstrucción con cambios. Hace ya un buen tiempo atrás, para ser preciso, el año 2019, en el mes de junio, como gobernadores regionales del norte, nos unimos para hacer un pedido al gobierno nacional, que era llevar el tema de reconstrucción con cambios vía gobierno. Y nuestro agradecimiento a los gobernadores regionales de Tumbes, de La Libertad, de Lambayeque, de Ancash, que se sumaron a este esfuerzo y pudimos hacer realidad la firma de un convenio que permita disminuir esta brecha con lo que respecta a inversión pública, y se dio en el año 2020, mes de junio, la firma de este importante convenio gobierno. Pero necesitamos la celeridad del caso, porque dentro de este convenio gobierno que se ha hecho con el Estado británico, están obras de vital trascendencia para el desarrollo de nuestra región, de nuestras provincias, como es el drenaje pluvial de Piura, 26 de octubre, Castilla, el drenaje pluvial de Paita, Sullana, Talara, el tratamiento integral del río Piura, que como todos somos testigos, un engaño 2017, se dio la salida de sus aguas generando serios problemas aquí, dentro de este mismo lugar donde actualmente estamos. No queremos que se repita fechas calamitosas como de aquel 27 de marzo del año 2017. Por lo tanto, señor ministro de Cultura, pedimos al Ejecutivo que se le dé la celeridad necesaria, porque ya se ha puesto la primera piedra del Hospital de Chulucanas y dentro de ello también está el Hospital de Sullana, y esperamos que con la madurez política, que con la suficiente sapiencia, se le dé a Piura lo que válidamente le pertenece, una región productiva y la segunda región más grande con lo que respecta a población de nuestro querido Perú. Señor ministro de Cultura, estamos convencidos que con la articulación y la suma de esfuerzos que se dé, podemos salir de este momento difícil en el cual nos encontramos. Han sido muchos meses de inestabilidad política que han dificultado muchos temas. Dentro de ello, la misma lucha contra la pandemia, la reactivación económica, y esta inestabilidad ha retrasado también las obras públicas. Esperamos hoy que en estos 200 años de vida política independiente republicana nos haya servido el tema de esta inestabilidad para lograr la gran madurez política que necesitamos como país, y que a partir de hoy, en este año 2021, miremos hacia adelante el venir y el porvenir de nuestros niños y nuestras familias. Estoy convencido, pues, señores autoridades y población en general de nuestra amada región Piura, que juntos podemos salir adelante de la situación en la cual nos encontramos. Feliz año a todos ustedes, que Dios los bendiga, a todas las familias, a los hombres y mujeres de nuestra región. ¡Que viva Piura! ¡Que viva! ¡Que viva el Bicentenario! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Lo invitamos a permanecer en el estrado principal, pues la Comisión Regional Bicentenario de Piura otorgará un reconocimiento. A fin de reconocer a cada ciudadano y ciudadana que contribuye a forjar una región y país, se colocará en señal de honor y agradecimiento la medalla conmemorativa del Bicentenario de la Región de Piura. Esta medalla guarda en el escudo de la bandera que se utilizó en la independencia de Piura. Invitamos al suboficial de la Policía Nacional del Perú, señor Magno León Rojas.
un peruano que viste con orgullo el uniforme de la Policía Nacional del Perú para brindar seguridad a cada familia del país. Invitamos al alcalde delegado de la comunidad afrodescendiente de Yapatera, señor Daniel Alonso Rodríguez Yarleque. Por el rescate de nuestra identidad y de los pueblos originarios. Invitamos al alcalde de la provincia de Sechura, ingeniero Justo Eche Morales. Porque hoy, al igual que la ciudad de Piura, cumplen 200 años de independencia. Invitamos al alcalde de la Municipalidad de Piura, señor Juan José Díaz Díos. Por ser miembro de la Comisión Bicentenario y anfitrión de este evento. Invitamos también al señor ministro de Cultura, Alejandro Neira, a recibir la medalla. Por su destacada labor para lograr un Perú que valore su diversidad y se sienta orgulloso de su cultura y costumbres. Se invita al señor ministro de Cultura a permanecer en el estrado. Acto seguido, las palabras del señor ministro de Cultura, Alejandro Neira. Muy buenos días, señor gobernador regional de Piura, don Servando García, señor alcalde provincial de Piura, don Juan José Díaz Díos, señores presidentes de la Corte Superior de Justicia, del Ministerio Público Piura, estimado general Vargas, jefe de la región militar, general Trayon, contraalmirante Alcandré, señor y jefe de la región policial de Piura también, monseñor José Antonio Eguren, arzobispo metropolitano de Piura, señores alcaldes provinciales, alcaldes distritales, estimada Laura Martínez, directora del Proyecto Especial Bicentenario, autoridades militares, autoridades civiles, queridos amigos, directores de la Dirección Desconcentrada de Piura, Carolina, señores y señoras, piuranos y piuranas, en primer lugar, déjenme decirles que me siento muy orgulloso y muy honrado de venir a Piura, a la histórica ciudad de San Miguel, en representación del señor presidente Francisco Sagasti Hofhäusler. Soy el representante especial para el bicentenario de este gobierno de emergencia y transición y traigo su más afectuoso y cordial saludo, su felicitación en esta fecha tan importante de conmemoración. Y, por supuesto, además, señor gobernador, señor alcalde, me llevaré con mucho gusto, además, trasladando todos sus
comentarios y pedidos que seguramente serán escuchados por nuestro gobierno nacional. Voy a hacer tres reflexiones sobre la importancia que tiene esta conmemoración histórica en Piura, no solamente porque son 200 años o porque es la primera de este año, que es el año de conmemoración que marca nuestro bicentenario patrio, sino porque creo que es importante entender que este proceso y este proceso de conmemoración también responde a algunas razones. En primer lugar, a entender que el proceso de independencia, como el proceso que vivimos hoy mismo, es un proceso que no está exento de dificultades, de complejidades, pero que lo podemos superar justamente con la unión, como han hecho usted, gobernador, y usted, alcalde, de referencia. A estas alturas, hace 200 años, el Perú vivía una situación muy compleja, de crisis política, de crisis económica, también de crisis sanitaria. Habían enfermedades que asolaban a la Escuadra Libertadora que había llegado al Perú. El 8 de septiembre, don José de San Martín llegó a la bahía de Paracas, se estableció allí por unos días e intentó hacer algo que en ese momento parecía imposible, que era lograr negociar una salida pacífica y una libertad concertada con las autoridades realistas de ese momento, con el virrey Pezuela. Esto fracasó en las conversaciones de Miraflores y desde ese momento se tomó una decisión, que es que San Martín se trasladó al norte, por eso se fue a la ciudad de Huaura, y por eso la primera proclamación de la independencia que conmemoramos el año pasado fue la declaración justamente en el emblemático balcón de Huaura el 27 de noviembre. Pero por otro lado, tropas peruanas, no solamente argentinas y chilenas, sino compuestas por peruanos y peruanas, por afroperuanos, por indígenas, por gente que se sumaba a la causa de la libertad, se sumó a una escuadra que fue comandada por Antonio Álvarez de Arenales. Esa escuadra subió por Changuillo, por Nazca, por la Sierra de Ica, pasó por Ayacucho, por Huamanga, y por cada uno de los lugares trataba de sumar peruanos y peruanas a la causa de la independencia. Y fue así como se logró un triunfo importante en la batalla de Pasco, mientras que San Martín, por su parte, desde Huaura empezaba a enviar algunas cartas a José Bernardo de Tagle y Portocarrero, el marqués de Torre Tagle, quien vimos referido en el video conmemorativo, para convencerlo de la importancia que tenía para la independencia del Perú, si queríamos alcanzar la libertad, alcanzar en primer lugar la libertad de esta zona, del norte del Perú. Así fue como convenció a Torre Tagle, por eso estuvimos hace algunos días en Trujillo, en la conmemoración de la independencia de Trujillo, y como bien nos recordó también el video, desde ese momento Torre Tagle enviaba emisarios como Luis Ugarte, para que viniera a las ciudades más importantes del Perú, del norte del Perú, para convencer a los peruanos de la importancia que era declarar y proclamar su independencia. Aquí en el norte, de hecho ya además se había proclamado en octubre, esta región de Piura tiene vínculos muy sólidos pues, con el norte, también no solamente del Perú, sino con el Ecuador, se había proclamado la independencia de Guayaquil. Y creo que eso hace sentido para que Miguel, Jerónimo, Seminario y Jaime, que es el personaje principal, digamos, aquí quien convoca finalmente el cabildo, junto con otros apellidos ilustres de la élite piurana como los Arellano, Diegues, Vidal, se sumen a esta intención de proclamar la independencia que finalmente se realizó el 4 de enero. Y es importante, de nuevo, no solamente porque es la primera del año, sino porque es el primer paso para consolidar la independencia del norte del país. La intendencia de Trujillo era la más importante prácticamente de lo que era todavía entonces el virreinato del Perú. Y la libertad del norte del Perú permite que después se diera el 28 de julio de 1821 y finalmente los triunfos en Junín y Ayacucho y pudiese consolidarse la independencia. Entonces, creo que es importante entender la independencia como un proceso. Y por eso creo que es importante también hacer esos paralelos que la historia nos tiene con la situación que vivimos actualmente. Hemos vivido también un proceso de crisis política, económica, la pandemia, el año pasado, un año dificilísimo para nuestra historia reciente del país. Pero creo que en ese momento tenemos que estar, como dice esta medalla que llevo con orgullo ahora, y la primera bandera que bordaron las mujeres piuranas aquí, libertad y unión. Ese era el símbolo de este primer estandarte. ¿Y por qué es importante entonces Piura? Por eso,
porque aquí piuranos y piuranas, pero peruanos y peruanas de toda condición se sumaron a esta primera causa de la independencia que venía de San Martín en Guábora, de Torre Tagle en Trujillo, y que aquella en Piura se consolida un 4 de enero de 1821, también aquí en Piura, pero también en Sechura, y luego en Tumbes, y luego en Paita, en las diferentes ciudades más importantes del norte del país. Creo que esa es la importancia de entender este momento histórico que vivimos ahora, creo que con mucho honor y con mucho orgullo todos los peruanos, y sobre todo ustedes aquí, todos los piuranos y todas las piuranas. Entonces, la independencia es un proceso, y Piura es sumamente importante para la independencia finalmente del Perú. Y esto no se dio solamente por esta élite que mencioné, Miguel Seminario, los Arellano, los Diez, sino también por la tarea que les correspondió a las mujeres que bordaron esas banderas, simbólicamente, pero también a la población afroperuana, indígena, aquella que se sumó con esos ideales que hacía referencia a nuestro alcalde, que son finalmente los sueños, que hacen realidad muchas veces cosas que parecían impensadas. Hace 200 años seguramente, efectivamente, todos se imaginaban qué era ser un país libre, qué era ese país o ese Perú que todavía no se sabía bien qué podía ser después de pasar un virreinato. Y eso empieza a gestarse aquí en el norte del país, y creo que esa es la importancia de estar aquí en Piura. Eso como segunda reflexión. Y una tercera y última reflexión es algo que creo que es importante viniendo del sector cultura. Pueden preguntarse por qué es el ministro de Cultura el que viene aquí a hacer estas reflexiones o compartir con ustedes una fecha tan importante. Porque más allá de lo que podamos pensar, creo que es la cultura finalmente es aquello que nos une, lo que nos fortalece, lo que nos da entidad, lo que nos da orgullo. Este símbolo del Bicentenario que ven aquí, muchos se preguntan exactamente qué significa. Es el logo del Bicentenario, que ganó un concurso hace un par de años y que en la idea original significa un país que se mueve, un país que no se ha detenido, no solamente en los últimos 200 años, en los últimos miles de años desde que existe una civilización en el Perú. Desde Caral, pasando por Nazca y Paracas, pero también por Chanchán o por las culturas Mochica y Chimú, y aquí en Piura, especialmente con los Tayanes, con ese complejo arqueológico espectacular que nos recuerda la importancia que tuvieron las primeras civilizaciones en el norte del Perú de los Tayanes, Narihualá. Creo que tiene sentido que además en Piura, una ciudad en la que las cerámicas en Catacaos y Chulucanas, pero también expresiones culturales tradicionales como el tondero, que llevan aquí nuestras poblaciones indígenas, afroperuanas, mestizas, hacen sentido como para que la cultura termine siendo eso que creo que finalmente tiene que ver con la independencia, con este proceso complejo que mencionaba, que es la unión. Si entendemos que la cultura finalmente es aquello que nos da fortaleza, que nos identifica y nos hace orgullosos en los momentos más difíciles de nuestra nación, creo que vamos a poder dar un paso adelante en este proceso de construcción, no solamente ya de la conmemoración de la independencia, sino de la construcción del país que queremos. Creo que ese país que nosotros imaginamos y que queremos hacer juntos es un país más justo, más solidario, en el que todos tengan igualdad de oportunidades, en que haya oportunidad de desarrollarse dignamente en todas las regiones de nuestro país y aquí en el norte. Creo que si llegamos a entender eso, la forma en que la cultura nos une, la forma de que en estos momentos tan difíciles que pasamos ahora son similares a aquellos que vivimos hace 200 años y pudimos sobrepasarlos y pudimos concretar la independencia del Perú, y si entendemos la importancia que tiene Piura para la peruanidad, vamos a estar en condiciones de hacer juntos, de nuevo, con esta frase, libertad y unión, que llevó la primera bandera que se conserva en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Pueblo Libre, este primer estandarte bordado por mujeres piuranas, con este símbolo rojiblanco, con la primera bandera que ideó San Martín, creo que vamos a estar en mucho mejor pie para hacer que este país, en el marco de su bicentenario, en este marco de reflexión que debemos tener de manera conjunta, pueda hacer realidad sus proyectos de desarrollo a través de la cultura, como vamos a hacer realidad en la Casona San Miguel, en el antiguo Colegio San Miguel de Piura con el gobierno regional, o en el Teatro Municipal con el alcalde provincial, con la alcaldía provincial,
y vamos a hacer realidad rescatando nuestra cultura, la cultura piurana tan rica y que tiene tanto que ofrecer a nuestro país. Así que creo que ese es el objetivo, estas pequeñas reflexiones creo que nos ayudan a entender por qué estamos aquí 200 años después conmemorando esta fecha tan importante y por qué necesitamos hoy más que nunca de la unión de piuranos, de piuranas, de peruanos y peruanas en todo el país para hacer realidad juntos el país que imaginamos. Muchísimas gracias y que viva Piura. Muchas gracias, señor ministro. Invitamos al señor ministro de Cultura y al alcalde de Piura al develamiento de la placa del Bicentenario en esta Plaza de Armas. Invitamos a las siguientes autoridades para participar de la foto oficial. Invitamos al ministro de Cultura, al gobernador regional de Piura, a la directora ejecutiva del proyecto especial Bicentenario, al arzobispo de Piura, al subprefecto de Piura, al comandante general de la primera división del ejército y comandante de armas de la guarnición de Piura, al contraalmirante comandante general de la primera zona naval, al general de la Fuerza Aérea del Perú, comandante general del ala aérea número 1, al coronel de la Policía Nacional del Perú, jefe de la macrorregión policial del norte y al presidente del Poder Judicial de Piura.
Invitamos a las autoridades a tomar sus respectivos asientos. Y para culminar esta actividad, los invitamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Piura.
primavera. Es esta tierra del sol, son las piranhas mujeres bellas, al molde de un dios escultor. Tierra inspirada en mis verdes algarrobos, con su cabaña y perro lobo, rosa viviente de un amanecer, refugio de quimeras, son versos a ti. La luna está por doquier y en fase cualquiera se vuelve a exhibir. San Miguel de Piura, mi tierra, eres primera del grandioso Perú, suelo en flor, sazón divina, despertar. Cielo azul, fértil es tierra, tu sierra y el encanto de tus playas, tu virtud, tu folclore, el gran tondero, tu desierto y fuego al sol. Gracias a las autoridades por su presencia. Damos por terminada la sesión solemne.